Gerber. Eat that! Dime, ¿cómo va el festín de Navidad? ¡Ay, casi no puedo esperar, camaradas! Ese pan navideño de algas huele delicioso. ¡Christmas festado! ¡Haba tu haba! Víctor dice que el festín de Navidad debería estar listo en una hora. ¡Festado! ¡Sotapa, toba, toba! Pero primero deben poner la mesa. ¡Oh, me encanta esta parte! Falta algo. ¿Sal? ¿Pimienta? ¿Sal? ¿Pimienta? ¿Sal? There you go. Déjenos ayudar con eso. Ustedes ya están lo suficientemente ocupados. Sí. No sé cómo nos las vamos a arreglar sin nuestros amiguitos. Yo tampoco. Shellington, cuéntanos de nuevo cómo los conociste. Con mucho gusto, Pepe. Hace años que descubrí a los vejimales. Por supuesto, al principio no sabía que eran vejimales. Un día me encontraba investigando cuando encontré algo muy inusual en un costado del octomódulo. Por lo que pude ver, eran huevos, pero eran más grandes que cualquier huevo de pez que hubiera visto. En cualquier caso, no era seguro dejarlos afuera, así que los llevé a mi laboratorio para estudiarlos. Los vigilaba de cerca, día y noche. Entonces, una mañana, me desperté con un ruido extraño. Sonaba como un canto. Y ahí fue cuando conocí a Víctor. Nunca había visto nada como ellos. Parecían ser mitad vegetales y mitad animales. Así que los llamé vejimales. Bueno, el octomódulo no sería lo mismo sin ellos. ¡Sura, sura! Eso no tiene ningún sentido. ¿Qué pasa, Dashi? Hay algo extraño en el mapa, Capitán. Casi parece que hay un lago aquí mismo en el fondo del mar. ¿Un lago? ¿En el fondo del océano? ¡Oh, Dios mío! Esta es una sorpresa navideña. ¿Usted sabe qué es esto, profesor? Creo que sí, Capitán. Si no me equivoco, es un lago salino. Los lagos salinos están hechos de agua muy salada que se deposita en el fondo del mar. Son muy raros. De hecho, yo nunca he visto uno. Bueno, ¿qué estamos esperando? Vamos a conocerlo. Yo también voy. Me encantaría tomar algunas fotos. Solo vuelvan a tiempo para el festín. No se preocupe, volveremos en un santiamén. ¡Ahí está! ¡El lago salino! ¡Increíble! ¡Genial! ¡Es agua debajo del agua!
Así es. Los lagos salinos son tan salados que casi nada puede vivir en ellos. Pero hay muchas pequeñas criaturas en los bordes. ¡Vaya! ¡Hola, amigo! ¡Feliz Navidad! ¡Ya viene! ¡Ya viene! Sí, la Navidad parece llegar cada año más rápido, ¿no? ¡Ah! ¿Ah? ¡Medusa saltarina! ¡Mejimales, salgamos! ¡Ups! ¡No! ¡Gracias, Barut! ¡Mejimales, salgamos! Shellington, Dashi y Sabedor aún no han regresado. Capitán, adelante, capitán. Shellington, ¿qué sucedió? Nos tiene, capitán. No podemos salir. ¡Gran y viscoso! Shellington, adelante, Shellington. Quasi, Pepe, Perita, a la nave C. ¡Yar, capitán! ¿Huh? ¡Octoneutas! ¿Dónde están? ¡Quasi! ¿Quasi? ¿Pepe? ¿Pedita? ¿Profesor Sabedor? ¡Clinton! ¿Dónde están los octoneutas? No hay señal de ninguno de ellos. Tampoco hay señales de la nave. Capitán, mire esto. Es la lupa de Shellington. Algo no está bien. ¿Capitán? Shellington, nunca dejaría esto atrás. Entonces debieron irse a toda prisa. ¿Pero a dónde fueron? ¡Ahí! ¡Por mis picotes! ¡Capitán, sáquenos de este lugar! ¡No lo toquen! ¡O quedarán atrapados también! No se preocupen, los sacaremos. Ve a la nave C. Usaremos el cable para sacarlos de ahí. ¡Estamos rodeados! ¡Prepárense! ¡Esto podría ponerse pegajoso! ¿Qué es esta cosa? Se llama mucílago marino pegote. Está hecha de trozos de plantas podridas y plancton. Así es justo como quería pasar la Navidad, atrapado en una gran burbuja de pegote. Capitán, esas criaturas están a punto de quedar atrapadas. Esto no es bueno. El pegote puede ser peligroso para cualquier criatura que se quede atrapada en él. Tenemos que ayudarlos, pero primero tenemos que salir nosotros. Será mejor que pida refuerzos. ¿Refuerzos? ¿Pero quién nos va a sacar de esta, capitán? Víctor, adelante, Víctor. Capitán, el festín se está enfriando. El festín de Navidad tendrá que esperar, Víctor. Estamos atrapados en pegote. Y si no salimos de aquí pronto, no habrá nadie para comérselo. Necesitamos tu ayuda, Víctor. Enviando un plan de rescate de emergencia. ¡Rápido! Plan de rescate de emergencia descargado. ¡Necesitan nuestra ayuda! ¡A todo pum!
Miren esta película. Bienvenidos al volumen 17 de la serie de capacitación de los octonautas. La lección de hoy, arenas movedizas, derrames de limo y rescates del pegote. Las arenas rescate del pegote. Al rescatar a alguien de un pegote, es importante tener siempre un vehículo de rescate para que ustedes no queden atascados. Extiendan una línea de rescate a la persona o criatura y úsenla para sacarla del pegote. Recuerden siempre, un vehículo y una línea de rescate son mejores que un pegote. Ahora, probemos nuestra técnica. Creo que veo un pegote ahora. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Pepe? Capitán Polar, estamos atascados y no podemos salir. Quédese en su vehículo, capitán, o usted también quedará atascado en el pudín. Pegote. Ah, eso, pegote. Aquí, sujétense a esta línea de rescate. Nada mal. Eso es lo que hay que hacer. Así que recuérdenlo, un vehículo y una línea de rescate los salvarán de un pegote. ¡Un vehículo y una línea de rescate los salvarán de un pegote! ¡Mejimales a la bahía de lanzamiento! Caracoles, la ayuda va en camino. No tengo vehículo. Pero sí tengo una línea de rescate. ¡Siga jalando, capitán! ¡No se rinda! ¡Ya casi es libre! ¡Usted puede!
puede que vuelva al pegote. ¡Escuchen eso, amigos! ¿Qué sonido extraño es ese? Parece una... ¡canción! ¡Por mis bigotes! ¡Víctor! ¡Los caracoles de mar! ¡Rescata a los caracoles! ¿Caracoles? ¡Camino! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Lo siento! ¡Suba! ¡Ahora los octanautas! ¿Listo? ¡Apunte! ¡Ah! ¡Disparó muy pronto! ¡Ups! ¡Oh, no! ¡Disparó muy tarde! ¡Vamos, Barrot! ¡Tú puedes! ¡Listo! ¡Apunta! ¡Fuego! ¡En el blanco! ¡Todos, sujétense! Y una línea de rescate los salvarán de un pejote. ¡Buen trabajo, Vejimales! ¡Chiva, capitán! Esta es toda una creación, Vejimales. ¿Crees que también puedas sacar la nave E del pejote? ¡Listo! ¡Apunta! ¡Fuego! Parece que necesitan un poco de ayuda. ¡Vamos, amigos! ¡Ahora! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira! Capitán, mire. El pegote está creciendo. Vejimales, creo que ya es hora de acabar con este pegote de una vez por todas. ¡Déjemelo a mí! ¡Una aspiradora! ¡Ja, ja! ¡Bien pensado, amiguitos! ¡Hay demasiado pegote! ¡Víctor, hacia arriba! ¿A dónde podemos llevar todo este pegote? ¡Oh! ¡Justo ahí! ¡El lago salino! Es demasiado salado incluso para el pegote, y no hay criaturas que pueda lastimar ahí. Parece el lugar perfecto para esta cosa. Hacia el lago salino, Víctor. ¡Víctor! ¡Gracias, Konich! Espero que tengas una muy salada Navidad, pejote. ¿Así se hace, Víctor? ¿Víctor? ¡Víctor! Un vejimal y un trineo salvan la Navidad en un parpadeo. ¿No es así, Víctor? ¿Víctor? ¡Víctor! Creo que está despertando. ¿Chupa? Tranquilo, Víctor. Hoy has tenido muchas emociones. Buen trabajo, Víctor. Todos estamos orgullosos de ti. Tú y los otros vejimales nos salvaron de ese pegote. Y salvaste a todas esas criaturas del lago salino. Y lo mejor de todo, camarada, ¡salvaste la Navidad! ¿Navidad? ¡Ah, Navidad!
parece que la cena está servida. Vejimales, gracias por preparar un festín tan maravilloso. Pero sobre todo, gracias por traernos a todos a casa para Navidad. ¡Hurra! Víctor. Glover. Marut. Domino. ¡Kadish! Super Turtle Girl. Papá, wow, podremos excavar en busca del tesoro secreto del pirata Barba Blanca. Me pregunto cuál podría ser su tesoro. Nadie lo sabe, capitán. Pero Barba Blanca era un pirata temible. Escuché que podía lanzar una de sus legendarias bolas de nieve voladoras desde el Ártico hasta los trópicos. Calico Jack una vez me dijo que una bola de nieve de Barba Blanca aterrizó en la cubierta de su barco y nunca se derritió. ¡Vaya, increíble! ¡Aquí, capitán! ¡Este es el lugar! ¡Oh, oh! ¿Qué fue eso? ¡Golpeamos algo! ¡Guau! ¡Ahí está! ¡El tesoro de Barba Blanca! Ahora solo necesitamos la llave para este candado. Déjeme encontrar la correcta. El tesoro de Barba Azul, el tesoro de Barba Roja. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ay! Mis patas están tan frías que apenas puedo sentirlas. ¡Wow! ¡La llave! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Por mis bigotes! Capitán, una sardina hambrienta acaba de tragarse la llave. Eso podría enfermarla gravemente. Debemos encontrarla. Separémonos para cubrir más terreno. ¡Yar, capitán! ¡Las encontré! Sí, ¿estás bien? Estoy bien, capitán, pero acabo de dar un paseo salvaje. ¿Cuál es el significado de estas burbujas que me lanzaste? No puedo evitarlo si chocas contra mi pared de burbujas. Las ballenas jorobadas como yo hacemos redes de burbujas para poder atrapar mucha comida a la vez. Sentimos molestarte, pero vamos tras un banco de sardinas. ¿Quizás viste por dónde se fueron? No, pero estaré atento. Si las veo, les enviaré una señal. Así es como nos comunicamos las ballenas jorobadas. Solo escuchen esto. ¿Entendido? ¡Entendido! ¡Oh! ¡Hay algo de krill! ¡Delicioso! Oigan, tengo que irme. Y mi nombre es Mitch. A esa pequeña sardina le dolerá la barriga si no la encontramos pronto. ¡Yar, capitán! ¡Octonautas! ¡Al cuartel general! ¡Octonautas! Debemos localizar a una sardina que se tragó la llave de Quasi. ¡Oh, no! La sardina podría enfermarse. Encontré un banco de sardinas en la zona, capitán. Buen trabajo, Dashi. Pero, ¿cómo sabremos qué sardina se tragó la llave? ¿Perita? Este visor de rayos X debería bastar. Víctor, mostrémosles. Esconde ese martillo detrás de tu espalda. ¡Chiva, chiva!
Muy bien. Necesitaremos más de uno de estos visores para encontrar una pequeña llave en una pequeña sardina en el gran océano. Estoy en eso, capitán. Pepe, reúnete con nosotros en la nave E. Cuando encontremos a esa sardina, necesitaremos que realices una llavectomía de emergencia. En camino, capitán. Quasi, Pepe, activen visores de rayos X. ¡Sí, capitán! ¡Las sardinas! ¡Andando! Y ahora, acérquense para poder buscar la llave de Quasi. Se están dividiendo. Ustedes sigan a ese grupo, yo seguiré al otro. ¡ER, capitán! ¡Deprisa! ¡Esa sardina necesita ayuda! ¡Creo que lo diré de nuevo! Pepe, Quasi, ninguna de mis sardinas tiene la llave. Significa que una de las suyas sí la tiene. Quasi y yo todavía las perseguimos, capitán. Quasi, ¿estás...? ¿Quasi? Quasi al capitán polar. ¡Me copia! Pepe, ¿estás ahí? Tengo que llevar mi nave de vuelta al agua, rápido. Esperen, es la ballena jorobada. ¡Ahoy, Mitch! ¿Puedes escucharme? Tal vez si envío esa señal. Parece que alguien necesita ayuda. Realmente necesitas ver hacia dónde vas. Sí, sí. Pero ahora mismo necesito sacar mi nave de este iceberg. Está bien. Voy a volcar el iceberg por ti. Es demasiado grande para volcarlo yo solo. ¡Yark! Pero no será demasiado grande para mí y un par de amigos. Enviaré una señal. ¡Hola, Mitch! ¿Llamaste? Hola, chicos. Necesito ayuda para volcar este iceberg. ¡Hagámoslo! Siempre he disfrutado voltear los icebergs. ¡Sujétate ahí arriba! ¿Están listos? ¡Uno! ¡Un poco más! ¡Dos! ¡Otro poco! ¡Tres! ¡Yahoo! ¡Gracias por la ayuda! Ahora debo alcanzar a esas sardinas. Iremos contigo, en caso de que tengas más problemas. El pobre siempre está chocando con todo. ¡Oh, no! Ahora perdimos a Quasi y a las sardinas. Estoy detrás de ustedes, camaradas. Y vengo con algunos amigos. ¡Qué bueno tenerte de vuelta! Capitán, sardinas, están debajo de nosotros. ¡Todos, síganme! ¡Ahí está la sardina que se tragó mi llave! Yo también la veo, pero debemos mantenerla en un lugar para poder retirar la llave. ¡Hey, Mitch! ¿Podrían tú y tus amigos soplar una gigantesca red de burbujas para evitar que se escapen las sardinas? ¡Por supuesto! ¡Vamos, amigos! ¡Red de burbujas! Ahí está nuestro pez enfermo. Tenemos que sacarla de ahí, Quasi. Cuando dé la orden, necesito que la tomes. Sí, capitán. ¡Ahora! ¡No tengo! No tengas miedo. Estamos aquí para ayudarte con tu dolor de estómago. Oh, me gustaría un poco de alivio. Quédate quieta. Voy a realizar una llavectomía. Solo traga algunas burbujas
y deja escapar un gran eructo. Así. Ah, disculpen. ¡Funcionó! ¡Mi llave! Lamento que te diera dolor de estómago. Me siento mucho mejor. Gracias. Gracias, ballenas jorobadas. No hay problema. Siempre disfruto haciendo una red de burbujas. Tenemos que irnos ahora, pero... ¿podrías cuidar de él? Tiene la costumbre de... ¿chocar contra cosas? Sí, ya lo sé. Bueno, capitán, ahora que tengo mi llave otra vez... al fin podremos ver lo que hay dentro del cofre del tesoro de Barba Blanca. Son las legendarias bolas de nieve voladoras de Barba Blanca. Y miren, es una nota del mismo Barba Blanca. Dice, quien encuentre este tesoro es digno de usarlo. Octonautas, ¡hagámoslo! Eso significa adelante. Aquí, Capitán Polar, llamando al Octomódulo. Aquí, Octomódulo. Adelante, Capitán. Perita, Pepe, nuestro viaje a la playa tuvo algunos... problemas. ¿Qué tipo de problemas, Quasi? Nos quedamos completamente varados. De hecho, no creo que podamos llegar a casa. ¿Ah? A tiempo para la cena. Capitán, Quasi, ¿dónde se encuentran? Atrapados en las rocas. Estábamos tan ocupados explorando que cuando la marea bajó, quedamos varados. Pero haremos todo lo posible. ¡Miau! ¿Alguien trajo una pelota de playa? Muchas criaturas quedan varadas en las rocas hasta que la marea las libera. ¡Miren qué hermosa caracola! Habrá que esperar aquí cerca de una hora hasta que la marea suba otra vez. Pepe, tú estarás al mando hasta que regresemos. ¿Yo? ¡A la orden, capitán! Escucha, necesito que te hagas cargo de todo hasta que regresemos al Octomódulo. Haré lo posible por tener todo bajo control. Tú puedes hacerlo, Pepe. ¡Cambio y fuera! Lo siento, jugaremos más tarde. Ahora debo ir al cuartel general. Todo parece muy tranquilo afuera. Excelente. Perita, revisemos el radar. No veo nada anormal en el radar, Pepe. Perfecto. Escuchemos si hay algún ruido anormal afuera del Octomódulo. No se escucha nada raro afuera. Muy bien. Eso no está bien. Se oye como una criatura que necesita ayuda. Tenemos que hacer algo, Perita. Tenemos que... ¿activar la octoalarma? Sí. Octonautas, a la base de lanzamiento. Octonautas, voy a averiguar quién está haciendo ese ruido. No olvides usar la cámara de la nave. Sí, para ver lo que tú veas allá afuera. Y recuerda, estaremos aquí siempre listos. Pepe. Claro, muy bien. ¡Abran la octoescotilla! Por favor. ¡A la orden, Pepe! ¿Sabe, profesor? Quizás Pepe está nervioso, pero lo está haciendo bien.
Sí. Pepe no teme si hay que ayudar. Cuando sabe que alguien está en peligro, nada lo detiene. Tiene que estar cerca. Lo escucho, pero no veo nada. Pepe, usa la cámara para buscar. De acuerdo. ¡Oh! ¡Santas aletas! ¿Qué es eso? Es un cangrejo ermitaño. No es peligroso, pero este parece muy molesto. Bien, iré a revisar. Hola, me llamo Pepe. Soy octonauta y médico. ¿Puedes decirme tu nombre, por favor? Ayúdame. Está bien, señor, ayúdame. Esto no dolerá. Oh, no me llamo Ayúdame. Quiero que me saques de esta caracola. Estoy atorado. ¿Oh? Es inútil. Tranquilo, intentaré sacarte. ¡No! ¡Ay! ¡Eso dolió! Lo siento. Te dije que era inútil. No te preocupes, te sacaré de esa caracola de alguna forma. Conozco a alguien que puede ayudarnos. ¿Qué opinas, Perita? Con mi octocuchillo abriré la caracola. Y así saldrá fácilmente. ¿Qué van a hacer ahora? Vamos a sacarte esa caracola. Solo la vamos a cortar y... ¡Alto! ¡Por favor, alto! ¿Ah? Hola. ¿Alto? ¿Por qué? Porque esta caracola ya casi no me queda. Necesito una nueva y esa caracola es perfecta para mí. Puede que sea pequeña para él, pero es justo el tamaño que necesito. Él no es el único cangrejo ermitaño por aquí. A ver, ¿qué quieres decir? Si cortan la caracola, la van a estropear. Jamás encontraré otra como esa, créanme, he buscado. Si no les importa que pregunte, ¿por qué están cambiando de caracolas? Oh, porque nosotros no tenemos caracola, así que tomamos las caracolas de otros para protegernos. ¿Nos mudamos a una caracola? En ella crecemos. Y nos mudamos a otra. ¿Qué podemos hacer, Perita? Tal vez podría cortar la caracola y volver a pegarla nuevamente. Es muy peligroso. Necesitamos otro plan. Capitán, tenemos un cangrejo ermitaño que necesita salir de una caracola y otro que necesita entrar. Hay que sacar con cuidado al cangrejo de la caracola. Hay solo una solución, Pepe. Hay que hacer una cangrejotomía. Capitán, nunca he hecho una cangrejotomía. Ni siquiera cuando estuve en la escuela. Solo ten cuidado con las pinzas. Yo te guiaré durante toda la operación. Tuve que hacer una cangrejotomía de emergencia cuando era apenas un pequeño. De acuerdo. Prometo que no dañaremos a esa caracola. Muy bien, capitán. Paso 1. Sujetar la caracola. Paso 2. Fijar la manguera. Paso 3. Preparar la base de aterrizaje. ¡Listo, Perita! Espero que esto funcione. Yo también. Capitán, listos para la cangrejotomía. Muy bien, Pepe. Habrá que bombear aire unas 5 veces para sacarlo. Tendrás que hacerlo con mucha fuerza. Aletas en posición, capitán. Muy bien. Voy a contar. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Ahí viene! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hicimos!
Muy bien, octonautas. Y felicitaciones, Pepe. Tu primera cangrejotomía. Gracias, capitán. ¿Cómo está la situación allá? Creo que la marea está subiendo. Octonautas, nos vamos a casa. ¡Sí! ¿A dónde se fue? ¡Es perfecta! ¿Ah? ¡Gracias por la nueva caracola! ¡Adiós! ¡Oh! Ahora ella tiene mi vieja caracola. ¿Qué hay de mí? Sin caracola, ni protección, nada. ¡Estoy desnudo! ¿Qué voy a hacer? ¡Ah! ¡Es la nave B! ¡Volvieron! ¡Pepe! ¡Tadá! ¡Oh! ¿Qué te parece? ¡Oh! ¡Perfecta! ¡Hogar, dulce hogar! Creo que eso te va a durar un tiempo. Si quieres decorar tu nuevo hogar, conocemos a un cangrejo decorador. ¡Wow, capitán! ¿Podrías practicar el otro? ¡Quasi! ¡Activa la octoalarma! ¡Octonautas, al cuartel general! ¡Octonautas, necesita...! ¡Ah! ¿Ah? ¡Vaya! ¡Fascinante! Es un tipo de ballena llamada... ¡Orca! ¡Miren! ¡Ahí hay otra! ¡Y otra! ¡Y otra! Sorprendente. Atrajimos a una manada completa. ¿Qué es una manada, profesor? Es un grupo de orcas, Pepe. En la manada se ayudan unos a otros, algo así como los octonautas. ¡Miau! ¡Capitán, tenemos que defendernos! Primero vamos a hablar con ellas, Quasi. ¡Saludos, amigas orcas! Por favor, no golpeen nuestra nave. ¡Es suficiente! ¡Todos retrocedan! Lo lamento mucho. ¿Se encuentran bien? Sí, gracias. Dígame, ¿él es su jefe? Sí, y es un cabeza dura. Primero golpea y luego hace las preguntas. Pero es muy valiente. Se parece a alguien que conozco. ¡Miau! Tenemos curiosidad por su nave. Hace un ruido muy interesante. ¡Oh! Seguramente se refiere a la octoalarma. No, más bien esto. Oh, ese fui yo. Tengo algunos problemas con mi acordeón. A nosotros nos encantó el sonido. ¡Oh! Gracias. Octonautas, ¿quieren conocer a nuestros nuevos amigos? ¿Una carrera? ¡Muy bien! Oye, no diste la partida. Directo a la playa. Por mis tentáculos, es peligroso para una orca. Tal vez pueda detenerlo antes de que llegue. Yo gané.
¡Yupi! ¡Partiste sin avisar! Tú puedes hacerlo la próxima vez, pero igual te ganaré. Solo deja que me dé la vuelta. ¿Me das un empujón, por favor? Está bien. ¡Guau! ¡Wow! ¡Quasi! ¿Estás bien? Sí, capitán, pero no puedo mover a la orca. No me siento muy bien. ¿Soy yo o hace mucho calor aquí? Quasi, hay una cubeta en la nave. Por favor, ve a buscarla para echar agua sobre la orca. Necesita agua para mantenerse sana. ¡A la orden, capitán! Si tan solo pudiera... ¡Oh, no! Estoy atorado. No puedo estar fuera del agua por mucho tiempo. No te preocupes. Te doy mi palabra de Octonauta que te sacaremos de esta playa. Mientras tanto, Quasi te mantendrá fresco. Oh, gracias. Octonautas, la orca no puede regresar al mar. Nuestra misión es ayudarla a salir de la playa. Mientras tanto, nuestro deber es mantener a la ballena mojada y fresca. Yo me encargo, capitán. Víctor, si no es problema, necesito a los vejimales. La orca es muy pesada para poder moverse por sí misma cuando está en tierra. Si la orca no puede moverse por sí misma, tendremos que mover a la orca. Perita, vengan tan pronto como sea posible. De inmediato, capitán. Oigan, escucho a mi manada que me llama. No puede ser. Todas las orcas se vienen directo a la playa. Quasi, sigue echando agua. ¡Vuelvo enseguida! ¡Orcas! ¡Deténganse! Déjenos pasar. Debemos ir por nuestro primo. Si se acercan demasiado a la playa, tampoco podrán volver. Somos su manada. Los miembros de la manada hacen todo por ayudarse entre sí. Pueden contar con los Octonautas para traerlo de regreso sano y salvo. Pero debe haber algo que podamos hacer. Bueno, creo que lo anima a escuchar sus voces. Tal vez podrían cantarle. ¡Qué gran idea! Entonces cantaremos. Es muy difícil mover a la orca cuando está fuera del agua. Tenemos que pensar la forma de llevarla de regreso al océano donde pertenece. Vamos a necesitar cuerdas. Muchas, muchas cuerdas. Llamaré al octomódulo y les pediré que traigan todas las cuerdas que tenemos. No hay tiempo que perder. ¡Au! Ahora, escucha bien. No tienes que esconderte, nadie te hará daño. Esta playa pertenece a los cangrejos. Ustedes y esa cosa gigante deben irse. ¡Fuera, fuera! Cada vez hace más calor. Octonautas, tomen las cuerdas. ¡Listo, capitán! Octonautas, todos a sus puestos. Cuando dé la señal. 1, 2, 3, ¡ahora! ¡Alto, deténganse! Eso dolió mucho. ¡Capitán! ¡Jalarlo no será suficiente! Pero si logramos poner las cuerdas bajo él, podremos levantarlo. Tendremos que hacer un túnel bajo la arena y pasar las cuerdas. Creo que sé quién puede ayudarnos. ¡Atención, cangrejos! Ustedes tienen la habilidad especial de cavar túneles en la arena. ¿Podrían hacerlo para ayudar a la orca? No, él se metió en esto. Y tendrá que salir solo. Déjame ayudarte. Ya está. Bueno, eso fue de mucha ayuda. Gracias. Entonces, ¿nos ayudarán? ¡De acuerdo! ¡De costado! ¡Marchen! ¡Octonauta!
vez. ¡Ahora! ¡Otra vez! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora! ¡Está funcionando! ¡Eso es! ¡Sigan! ¡Sí! ¡Sí! Capitán, nuestra manada está muy agradecida con ustedes. Siempre podrán contar con nuestra ayuda. Recuerden llamarnos si alguna vez necesitan algo, octonautas. ¿Practicamos nuestra señal especial? Adiós, amigas orcas. Adiós, capitán. Hasta la próxima. ¡Destornillador! ¡Zanahoria! ¡Gracias, Vejimales! ¿Está lista la nave A, Perita? Por supuesto, capitán. ¡Activa la octoalarma! ¡Octonautas, a la base de lanzamiento! Octonautas, hoy nuestra misión es viajar al fondo del océano y agregar una nueva página al libro de Chellington. Esta es una guía inconclusa hacia la zona batipelágica. ¿Batipelágica? Eso suena muy tenebroso. Lo es, camarada. La zona batipelágica es tan profunda que la luz del sol nunca llega ahí. En este libro describo muchas criaturas increíbles de la zona batipelágica. Una lapa, un gusano de tubo, un pez que vive cerca de las fuentes hidrotermales. Pero las páginas finales están vacías. Nuestra tarea será llenar estas páginas vacías con una criatura que nadie haya visto antes. Y ya que es tan oscuro allá abajo, instalé estas luces extras en la nave A para que vean mejor. Cuando las luces pestañeen, se estará acabando la energía y tendrán que regresar inmediatamente. Chellington, Pepe y Quasi, traigan sus trajes de buceo. ¿Listos? ¡Listo, capitán! ¡Abre la autoescotilla, Perita! ¡Enseguida, capitán! Aún no está oscuro. Es porque aún estamos en la zona epipelágica. ¿Ya llegamos? Está oscureciendo. No. Ahora entramos a la zona mesopelágica. Y la zona batipelágica es aún más profunda y más oscura. ¿Más profunda y oscura? Octonautas, estamos entrando en la zona batipelágica. Es muy oscuro aquí. Ahora voy a encender las luces especiales. Está demasiado tranquilo aquí. Capitán, ¿qué es ese sonido? Es nuestro propulsor, Pepe. Siempre suena así. ¿Y qué es eso? Hay algo muy caliente adelante. ¡Santos bigotes gatunos! ¡Eso es humo! ¡Guau! ¡Wow! Oh. ¡Medusas saltarinas! ¡Hallamos fuentes hidrotermales! ¿Qué son fuentes hidrotermales? Son como volcanes, pero submarinos. De ellos brota agua muy caliente. ¡Octonautas, sus cascos! Es el lugar perfecto para encontrar una criatura nunca antes vista.
¿Todos listos? ¡Hagámoslo! ¡Miau! ¡Listo! ¡Oh! ¡Capitán! ¿Encontraste algo, Shellington? Encontré una lapa, pero no es nada nuevo. Y estos son gusanos de tubo. Solo viven en la zona batipelágica. Son fascinantes, pero tampoco novedosos. ¿Ah? ¡Por allá! ¡Miau! Luce muy grande. Es... Son solo rocas. Lo siento, Shellington. ¿Ah? Y ese es un pez Termarse cerberus. También es conocido. Sigamos buscando, octonautas. Shellington, ¿qué son estos hoyos? Interesante. Encontré una roca exactamente igual a esta antes, pero nunca descubrí qué causaba los hoyos. Bien, vamos a tomar una muestra. Iré por el cortarrocas. Ay. Permíteme. Gracias. Yo sigo, capitán. No. No, rompí la roca de muestra. ¿Tú? No importa. Ahora puedo mirarla muy bien por dentro. Tal vez algo viva aquí dentro. No veo nada. ¿Dónde está el otro trozo? Lo tengo. Octonautas, la energía de la nave A se agota. ¡Vámonos! Pero aún no encuentro una criatura nueva. Habrá que volver en otra ocasión, Shellington. ¡Todos a la nave A! Y bien, ¿encontraron alguna criatura que nadie haya visto antes? No. No hallé nada nuevo para agregar en mis páginas vacías. Me hubiera gustado encontrar algo grande y tenebroso, como un pez popótamo. Pero encontramos esta roca con agujeros. Creo que hay algo vivo aquí adentro. ¿Dónde estoy? En nuestro octomódulo. ¡Ah! ¡Mi casa! ¡Está rota! No te preocupes, amigo. Armaremos tu casa otra vez antes de que puedas decir ¡super zanahorias crocantes! De acuerdo, pero rápido. ¡Me congelo! Y con esta luz me duelen los ojos. Tú vives en la zona batipelágica donde nunca hay luz. Y las fuentes hidrotermales son muy calientes. El octomódulo debe ser muy extraño para ti. ¡Oh! ¡Quiero ir a casa! Perita reparará tu casa y luego te llevaremos a la zona batipelágica, lo antes posible. Mientras tanto, haremos lo posible para que te sientas cómodo. ¿Cómo está? ¿Tibio? ¿Y oscuro? Mejor, por ahora. Gracias. Primero, debemos conectar los túneles correctamente. Probemos de esta forma. Mal. Bien, lo intentaré de nuevo. Mal. Espera. Ay. Ahora debería estar bien. Mal, mal, mal. Los hoyos no están alineados. Me sigo golpeando la cabeza. Descuida. No nos rendiremos hasta lograrlo. Saben, hemos estado resolviendo el problema por fuera. Pero necesitamos resolverlo por dentro. Creo que Dashi puede ayudarnos. Con esta mini cámara de video, podremos ver los túneles de la roca por dentro. Es mi gusano cámara. ¿Listos? Lista. Sin salida.
Los hoyos aún no están alineados. Otro sin salida. Está perfecto. Lo logramos. Usaré un poco de pegamento para unir las partes. Quedó como nuevo. Tomaré una foto. Di algas. Algas. Ahora te llevaremos a casa, donde está bien oscuro. ¡Sí! Octonautas, vengan a visitarme cuando quieran. Pepe, tenemos un nuevo amigo en la zona batipelágica. Puede que aquí abajo sea oscuro, pero ya no es tenebroso, capitán. Y ahora tienes tu propia página en mi libro. ¡Me gusta! Aquí tienes, Víctor. La sopa caliente de algas debiera ayudarte con tu rubeola. ¡Más, por favor! ¡Más, por favor! Vaya, parece que necesitamos más sopa. Ahí tienes. ¡Más, por favor! ¡Más, por favor! No podemos seguirles el paso, capitán. ¿No puede Pepe darles una medicina para su rubiola? Pepe no puede preparar la medicina hasta que encuentre el ingrediente especial. ¡Más, por favor! Pepe, adelante, Pepe. ¿Tuviste suerte con esas algas rojas? Todavía no, capitán. No hay mucho en esta parte del océano. ¡Pepe, por aquí! ¡Algas rojas! Con esto bastará para la medicina de los vejimales. Capitán, encontramos un poco. ¡Excelente trabajo! Ahora vuelvan pronto al octomódulo. Los vejimales se están poniendo... ¡inquietos! ¡Más, por favor! ¡Más, por favor! ¡Vamos en camino! ¡Las algas! Disculpe, yo... ¡Oye, aléjate! ¡Este es mi hogar! Creo que se me cayó algo aquí. Sí, y ahí se quedará. ¡Nada de intrusos! ¡Cuidado, Pepe! Es una anguila morena y puede ser muy sobreprotectora de su hogar. Capitán, tenemos un problema aquí. Las algas rojas cayeron en la guarida de una anguila morena. Regresen ahora al octomódulo. Quasi, activa la octoalerta. ¡Octonautas, al cuartel general! Octonautas, una botella con algas rojas ha caído en el hogar de una anguila morena. Necesitamos las algas para la medicina de los vejimales. ¡Yar! ¿Por qué no dejan que me encargue de esa vieja anguila rabiosa? ¡Le daré el clásico! ¡Ya! 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 No creo que sea una buena idea, Quasi. Las anguilas morenas pueden ser muy peligrosas, especialmente cuando defienden su hogar. Pero tal vez haya un modo de sacar a la anguila de su guarida. Y mientras me persigue, Pepe puede entrar y tomar las algas. Pero ¿y si la anguila regresa antes de que las encuentre? ¡Lo tengo! Serpientes marinas pueden ser muy venenosas e incluso las anguilas morenas saben que deben evitarlas. Así que todo lo que tenemos que hacer es encontrar a un par de serpientes marinas venenosas y pedirles amablemente que no nos muerdan para que nos ayuden. ¡Exacto! ¡Cuenta conmigo! Eso podría ser un poco difícil. Capitán, tengo un amigo que puede ayudar. No es una serpiente marina venenosa, ¿verdad? No exactamente. Según el profesor sabedor, su amigo debe vivir por aquí. No veo a nadie. Pepe, no muevas ni un músculo. ¿Qué pasa, Quasi? Hay un pez muy peligroso, justo frente a ti. Un lenguado con rayas. Tienes suerte de que lo haya visto, camarada. Esos lenguados son muy venenosos. ¿El amigo del profesor sabedor es un lenguado venenoso? ¿El profesor sabedor? De hecho, es mi amigo. Pero yo no soy un lenguado.
¿Eres un pulpo? No cualquier pulpo. Soy un pulpo imitador. Sir Mortimer, el pulpo imitador, a su servicio. Todos los amigos del profesor sabedor son mis amigos. Pero, ¿cómo hizo? Es que yo ya sabía que era un truco. Oh, no fue un simple truco, muchacho. Nosotros los pulpos imitadores no podemos rociar tinta para alejarnos de los depredadores, así que debemos protegernos fingiendo ser criaturas marinas venenosas. ¡Guau! Nada mal. ¿Nada mal? Mi querido amigo, debiste decir ¡magnífico! Y eso que aún no han visto mi pez león venenoso. ¡Oh! Sí, se ve bien. Mortimer, dime, ¿puedes imitar una serpiente de mar? Prepárense para deslumbrarse cuando este pulpo imitador se convierta no en una ni en dos, sino en tres serpientes marinas venenosas. ¿Atentos? ¡Zom! ¡Wapow! ¡Bleh! ¡Bravo, Mortimer! Necesitamos un actor de tu talento para una misión especial. ¿Crees que podrías ayudarnos? Por supuesto, amigo marinero. Mi audiencia espera. ¡Qué fanfarrón! Te escuché. Ahí está. Muy bien, equipo. Este es el plan. Paso 1, Quasi. Cuando te dé la señal, atraerás a la anguila fuera de su guarida y la llevarás a este arrecife rocoso. ¡ER, capitán! Paso 2, Pepe. Nadarás adentro para buscar la botella. Entendido. Paso 3. Para evitar que la anguila regrese demasiado pronto, Mortimer creará una distracción aquí. Esta será una de mis más grandes actuaciones. Octonautas y Mortimer, ¡hagámoslo! Paso 1. Quasi. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Aléjate de mi casa! ¡Ven por mí, bulto dientudo! ¡Bien! ¡Tú lo has pedido! ¡Pepe! ¡Es hora del paso 2! Estoy en la guarida, capitán. Las algas tienen que estar por aquí en algún lado. ¡Yanda! Parece que tendrás que ser más rápido, camarada. ¿Ah? ¿Un pez león? ¡Miau! Hola. ¿Eh? Admítelo, mi imitación de un pez león te engañó. Bueno, es posible, pero solo por un segundo. ¡Ay! No sé cuánto tiempo más podré seguir así. ¡Quasi! ¡Aquí! Y te quedarás ahí si sabes lo que te conviene. Está regresando a su casa. ¡Quasi! Dime, ¿te encuentras bien? Sí, capitán. Continúe con el plan. Adelante, Pepe. ¿Tuviste suerte con las algas rojas? Todavía no, capitán. Está un poco... estrecho aquí. Entonces te daremos más tiempo. ¡Vamos al paso 3! Ahí viene. ¿Listo, Mortimer? Listo para la actuación de mi vida, muchacho. ¡Ah, no! ¡Serpientes marinas! ¡Sí! ¡Somos una, dos, tres serpientes marinas! ¡Y te vamos a morder todo el cuerpo! ¡Zom! ¡Wapow! No exageres. Yo creo que tomaré otro camino a casa. Excelente, Mortimer. Otra actuación de 5 estrellas. Oh, gracias. Bueno, Pepe, ¿lo hiciste? Capitán, creo que veo la botella. Pero se atascó. No, la anguila toma un atajo. Pepe, la anguila está regresando. ¡Rápido! Tienes que salir de ahí ahora. ¡Ya casi! ¡Sí! ¡Hora de largarse! ¡Ah! ¡Un invasor! ¿Qué hacías en mi casa? ¡Pepe! ¡Afírmate! ¡Pepe! ¡Excelente trabajo! ¿O así? ¡Misión cumplida! ¡Vamos camino a recogerte! ¡Ya! Gracias, capitán.
En cuanto a usted, señor Mortimer, no crea que puede engañarme esta vez. Yo no haría eso si fuera tú, muchacho. Las serpientes marinas son venenosas. Sí, eso ya lo sé. Pero esas no son serpientes marinas. Son... ¡serpientes marinas! ¡Miau! ¡Suban! Tenemos que llevar esta medicina a los vejimales. Ahí tienes. Estarás mejor en poco tiempo. ¡Suba! 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 El capitán me dijo que su actuación fue brillante. Así es. No podríamos haberlo hecho sin tu ayuda, Mortimer. Un pulpo imitador siempre está feliz de montar un espectáculo. ¡Ah! Y ahora tengo una nueva imitación para mi repertorio. ¿De verdad? ¡Serpientes marinas! ¡Yo! Nada mal. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias!